Hey, ¿qué onda, banda de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien. Hoy, como pueden ver, les traigo un nuevo video. En este caso, un video súper rápido, pero súper interesante. Como ya vieron en el título, les traigo una alternativa a Battery Doctor. Ustedes saben que en las últimas versiones de iOS esa aplicación ya no ha funcionado tan bien, así que me di a la tarea de buscar una nueva que funcione básicamente igual, que vaya, nos ayude a mantener por ahí un poquillo más ordenado nuestro dispositivo, también en cuanto a almacenamiento, ya que bueno, Battery Doctor era muy famoso por el limpiador, ¿no?, que tenía. Entonces, esta aplicación que ustedes están viendo aquí, Magic Cleaner, como el nombre lo dice, simplemente nos va a ayudar a limpiar nuestro dispositivo de basura. Vamos a entrar a ella sin más dilación para mostrarles un poquito de qué va. Ustedes pueden ver aquí que dice que me quedan 12.5 GB disponibles. Mi dispositivo es de 64 en este caso. Y aquí lo que nos recomienda es limpiar el caché de las aplicaciones. Así que es lo que vamos a hacer. Simplemente damos en el botoncito, le vamos a dar aquí OK. Y de esta manera va a empezar a limpiar nuestro dispositivo, ¿ok? Entonces, bueno, tiene publicidad, lógicamente, porque la aplicación es gratis. Si quieres eliminar la publicidad, también es posible haciendo un pago. Ya saben, el pago mínimo, que actualmente me parece que es 99 centavos de dólar. Entonces, bueno, ya va a ser dependiendo de cada quien si desean pagar o no pagar. Entonces, bueno, aquí puede que tarde un poquillo más, un poquillo menos. Más si es la primera vez que utilizan la aplicación, lógicamente. Entonces, bueno, aquí nos dice que se optimizó el caché, es decir, se borraron por ahí archivos que no hacían falta. En este caso, ahí, como pueden ver, yo no utilizaba esta aplicación desde hace un montón, entonces está haciendo el cálculo total. Ahí dice que fue casi medio giga lo que nos ha liberado. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? La primera opción es para para poder programar que se efectúen estas limpiezas cada cierto tiempo, ¿de acuerdo? La siguiente es para comprar la licencia, es decir, que se eliminen los anuncios, y pues bueno, para quitar eso, entonces simplemente le voy a dar a Next. Ustedes pueden ver ahí que ya me aparecen 13 GB disponibles. Ahorita me voy a meter en ajustes para verificar que esto sea verdad. De momento les voy a seguir mostrando lo que tiene esta aplicación, Boost Memory, que bueno, básicamente es para optimizar lo que es la memoria RAM. Entonces, bueno, aquí nos dice que tenemos disponible muy poco, etcétera. Le voy a dar a Boost para ver si es verdad que mejora por ahí. Ahí nos dice que se está limpiando y que se ha optimizado 1663%. Vaya, vaya. Entonces, la verdad no sé. Más que nada en la RAM esto se va a notar en juegos. Entonces, ahorita también lo podemos probar. Vamos a dar igual a Next, tenemos por aquí más anuncios, un poquillo molestos. Y finalmente, Files. Entonces, esto de aquí sirve para que nos muestre los archivos más pesados del dispositivo en cuestión de música y videos, en cuestión de fotos, etcétera, etcétera. Todos los archivos más pesados aquí le podemos decir que nos lo muestre. Yo le voy a dar, por ejemplo, aquí a música. Y nos dice que quiere acceder a Apple Music, etcétera. Entonces, igual aquí puede que se tarde un poquito dependiendo, por ejemplo, en el caso de música, pues las canciones que tengan, ¿no? Entonces, aquí está, como pueden ver, yo tengo por ahí pues bastante música pesada. Pero bueno, aquí en este caso yo no quiero mover nada, entonces simplemente le voy a dar a Don. Y ya está. Entonces, bueno, básicamente esto es lo que incluye la aplicación. Si le damos acá, no tenemos absolutamente nada. Y del otro lado, únicamente para remover lo que son los anuncios, que es lo que les comentaba. Entonces, voy a ir a ajustes en este caso para verificar. Entonces, bueno, en este caso, como pueden ver ahí, el cálculo no está hecho al 100% exacto. Aquí dice que yo tengo disponibles 20 GB, como pueden ver. Entonces, que se haya liberado espacio, eso sí me consta, ya que si mal no recuerdo tenía por ahí unos 17. Sin embargo, el cálculo que muestra la aplicación no es preciso. Entonces, también se los quiero comprobar aquí para que después no me digan en los comentarios y tal, pero de que funciona, funciona, ¿de acuerdo? Entonces, no hay ningún problema en este aspecto. Y bueno, básicamente esto sería todo por mi parte en cuestión de esta aplicación. Recuerda que si te gustó me dejes tu like. Suscríbete para formar parte de la comunidad Greenful Tech que sigue creciendo día con día. Les recuerdo que el próximo 12 de septiembre va a ser la presentación del iPhone 8 y vamos a estar aquí en directo
para cubrirlo. Entonces, esténse al pendiente, ¿de acuerdo? Ya saben que yo soy George de Queen Food Tech y siempre pensamos más allá. Bye, gracias.